Entonces no habéis visto a Fatty desde entonces, ¿verdad? Yo le llamé un par de veces, pero no me lo cogió. Así que al final dejé de llamarle. De acuerdo, chicos. Está bien. Si tenéis alguna noticia suya, avisadme a mí, por favor. Por supuesto, doctor, sin problema. Ya podéis volver. Que vaya bien. Igualmente. ¿Qué piensas, doctor? ¿Crees que es Fatty? No lo sé, Zeynep. Sigo pensando que nos estamos precipitando. Tengo un amigo militar en la comisaría. Le pediré ayuda. Necesito acceder a las cámaras de tráfico. Muy bien, hagámoslo. Tú no lo harás, lo haré yo. Te agradezco mucho la ayuda, pero ya es hora de que regreses a Karabujak, ¿vale? No te voy a dejar, doctor, ¿está bien? Y tu mujer no está contigo. Prometí ayudarte. Así que me quedo contigo. Te voy a ayudar. ¿Estás pensando en papá? No sé, solo pienso. No te pegaba de verdad, ¿no? Solo querías convencerle. No, me pegaba. ¿A ti no te pegó? No. Mi madre le habría matado si me hubiera tocado un pelo. Bueno, la mía no podía hacer eso. ¿Por qué no quieres tener hijos? ¿Te da miedo terminar como acabó tu madre? ¿Te ha dicho eso, Esma? Sí. No quiero meterme donde no me llaman, pero estás obsesionada con una mentira. Tú no eres egoísta como ella. ¿Qué quieres decir? Que no eres como tu madre. Si tuvieras un hijo, no te quitarías la vida ni le dejarías solo. ¿Qué tontería estás diciendo? A ver. Mi madre no se quitó la vida por egoísmo, sino por culpa de tu madre. ¿Perdón? ¿Por qué crees que papá nos pegaba? Para que mi madre le dejara y así poder casarse con la tuya. Lo siento, pero tu madre no debió haber seguido con un hombre enamorado de otra. Eres como tu madre. Y tú serás como la tuya. Mejor no tengas hijos. Sí, Murat. Necesito las imágenes de las cámaras de las zonas cerca de Karabujak. ¿Podríamos acceder a ellas? De acuerdo. Llámame. Adiós, que tengas un buen día. Mi amor. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo, cariño? Te quiero. No te vayas a ningún sitio, ¿vale? No te preocupes, siempre estaré a tu lado. Dime, ¿qué te pasa? El pec me pone de los nervios. Bueno, creo que eso es lo que hacen los hermanos pequeños. Le he dicho algo muy feo. Cuando me enfado, me cuesta mucho controlarme. ¿Tú controlándote? No lo creo. Esa no serías tú. No cambias nunca, mi amor. El café ha llegado. No sabía que venía, Ailul. Si quiere, le pido uno. No. Me pone nerviosa de todas formas. Doctor, ¿seguimos? Sí, seguid con lo vuestro. Veré a mi paciente. Vale, cariño. Se le pega como una lámpara. No lo dejo en paz.